el hogar es de dos, casados somos dos, no somos tres. Mariela, ¿cuál? No le metas cizaña, no sé, René, piénsalo. René, piénsalo todo. No, ay, ay, conéstalo en Beleca. Conéstalo en Beleca. Uy, que yo como que si mi abuela. Si quieres la otra, vos me puedes lavar la ropa y todo, pero deja que yo sea feliz con él. Tampoco voy a hacer. Eso. No, entonces la comida pues, pero ahí va. Mariela, yo no soy ninguna mujer, ni soy criada de nadie, después de soy todo criado lo que de me nadie. Hizo, usted viene a... Quedarlo, después de todo lo que me hizo, usted viene aquí a... Usted me baja la moral, René, yo ando eléctrica eso. Ahorita, René. Eléctrica, ¿y qué hablan? Controle una mormona, vaya, María. Vaya, ¿qué? Como a huicho, a ver cómo va de eléctrica, si bueno, la fíjate. Juan, señor, te lo llevas o te lo mando, pero... Satanás, al perol. Juan, que es nuestro hogar, René. Es que René. Juan tiene toda la razón. Eso, yo a Juan, eso me refiero. Amor de mis amores, René, por favor. Y se deja hecho, Bobito. Ay. ¿Y cómo no se va a dejar si yo soy la esposa, la mujer de él? Ahí está, cuate. Yo a Juan le di las gracias porque me dijo. Pues sí, pero él no le va a dar lo que yo le voy a dar, René. Se lo va a convencer, si le sigue poniendo atención. Mi amor. Pero Mariela. Acuérdese cuando yo lo cepillo, mi amor, él no lo va a cepillar. Oh. Yo le echo su locioncita, su favorita, mi amor. Talco también, lo que usted quiera, pero. Sí. Pero ya, René. René, favor, ya no usted le conviene decir, que vaya a vivir mejor a la peña de un Lalo con un Ramón. Mi amor. Por favor. Oh. Deje a esta señora, vaya a ser. Señorita, por favor. Don Ramón, Señorita. Vaya pues. Pero Mariela, pero usted, y si vuelve a pasar lo que usted me hizo. Le va a volver a pasar, le van a sacudir el petate. Mi amor. Pulga, quítate de aquí. Que solo mencionando el petate, pasa. Mi amor, nosotros no tenemos petate, nosotros es una Catri, por favor. Ah, matochera es también. René, puchica. Dios, ¿por qué, señor? Mira, yo todavía lo alcanzo a abarcar, mi amor. Es porque todavía estamos bebés. Todavía tenemos. René, hombre, puchica. ¿Qué pasó con los cuates que me voy a quitar la cruda? Moscarrón, quítate. Yo no hay ningún moscarrón. Pero quítese pues, Juan, por favor. Una vez en su vida sea educado. Y déjenme que platiquemos. Vaya, que mal espíritu. Que damos las paces, por favor, Juancito, váyase, hijo. Me voy mira, a ir. Te voy a dar un sudor, porque se tomaron de su vacío. Ya está. Vaya, mal espíritu. Satanás, el perol. Juancito, váyase. Pero no le ponga mucho fuera, cuidado. De hueso. Juan, andate. Andate, una bota pelo comprar para que quedes pelón. Mi amor, ya no está Juan, ya no está el mal espíritu, mi amor. Ya no. René, solo estamos tú y yo, dos. Y como estamos solitos, mi amor, me va a dar una trompita. ¿Me va a dar una trompita? No. Por favor. Por favorcito, mire, yo ni lo alcanzo. Mire, ya se está haciendo así, porque como ya tenía tiempo de no besar, y cuando es así, como se ajoró. Yo no me siento tímido. Esto, vaya, así mi amor, así es como lo quiero yo. Mi amor, como que es nuestra primera vez, mi amor. Así me siento yo. Yo me siento tímido. Raspando llega. Sí, pero dame un besito. Un besito. Mi amor, este es peor. Es mejor que ponerte un plato de comida o pero piénsalo, mi amor. ¿Y ahora qué? Nando un balcón. Hola, ¿qué tal, esposa? Mauricio, ¿qué tal, Mauricio? Hola, señora esposa de Mauricio.
señora esposa de Mauricio. Ay, Dios mío, este no es mi día. Las urratas han salido, los mosquitos salieron. Sí, por el agua, por el agua ha salido esta clase de... ¿Y Mauricio? No sé, vayan a buscarlo. Váyanse de aquí. Dice la María. Mi amor. Dice la María de la calle, calle. Cuando estaba ella con Mauricio, que dejaba más mejor Mauricio. Te amo, te amo, mi amor. Porque usted es mi amor. Solo escúchenme a mí. Sí, estoy oyendo la... Que dice que le gusta más la... Le gusta más la barba también de aquel. Dice que la le gusta más los besos que le da Mauricio. Por favor, así es. Mira, cuando ella estaba con Mauricio. Allá tengo el maíz lavado. Vaya, se tiene que hacer ahorita. Bueno, vaya, dame el favor y váyanse. Por favor, desalojen la pista. Si me hacen el favor. ¿Dónde está la pista? No me pista. Pisa. No, pista, dije. ¿Dónde está la pista? Váyase, por favor. Váyase. Ya se baja. Lúrrele, ya te vas. No, mi amor, usted no. Está con la yo, mi ya se va por Mauricio. Ay, digo, vene. Señora amada. No, yo le estoy. Que estos bichitos. Y usted, hijito, no tiene deberes que hacer. Ay, pues no, vaya. Míreme, allá hay un caminito, mire. Se va al fondo, ahí está el parque, vayan a jugar. Yo conozco aquí a mi mamá la planta, mi mamá. Ah, no, ya calma, es la planta de la mamá. ¿Para qué hay que ir a conocer allá? Ay, qué criaturita, ni hablar puede. Esta es la planta, ¿me? ¿Y Mauricio qué? ¿Y Mauricio? ¿Hay que besaba? ¿Besaba? Sí, que le carecía la barbita. La barba, mi mamá, como que era papaya tierna, no, yo no. Allá con su comadre, igual en color. No les hago caso, ignoremos. Rebe, va a dejarlo. Mauricio, ay, después que besaba a Mauricio. Qué niños más hostigadores, por vida que los tuvieron día en la casa. Mejor me voy yo. Rebe, ya habíamos aprobado los platos. Sí, pero es que la verdad, los bichos tienen razón, Mariela. Eso, ¿cómo usted, se eso que usted me hizo? Mauricio. Es que usted me ya hizo, íbamos por un buen camino, mi amor. Hoy sí, íbamos a dormir pero ya me acordé de todo lo que usted me hizo. Y la verdad que yo no quiero nada con usted. Voy a buscar a mi bicho. Ya van a conocerme. Ahorita me van a conocer. Bichitos, pleititos que les gusta andar deshaciendo los hogares. ¿Cuál? Usted tenga novia. En que yo hace con bordoncito, pero voy a hacer la vida imposible. Le voy a hacer la vida imposible. Y a usted, muchachita, cuando se esté casando, yo voy a llegar a decirle a su novio que yo estoy embarazada de él. Para que la deje. Y como ustedes no dejan vivir las parejas a gusto. Me voy a volver como en la sombra de ustedes. Voy a ser la sombra. Y Mauricio, pues está en el Mauricio. Y te voy a hacer como una enfermedad. No lo voy a dejar. Cuando yo me case, hasta lo pienso. Si usted siempre lo todavía voy a ser una hembra irresistible. Voy a ser una mujer irresistible. Bichito. ¡Qué bichito! Puede buscar a Mauricio, mire. A quien le da aquí recto. Usted vaya con la niña, mejor. Váyase la crita. Vaya para allá. Churrumendo, váyase. Vaya, churrumendo. Va a buscar a Mauricio, pues. Que no habíamos visto. Sí, quizás parecía más asustar porque los asustó. Sí, porque me iba a asustar a ustedes. ¿Qué van haciendo? No, supuestamente. Justamente vamos a hacer un negocio y yo estoy aquí, nunca he venido. Ah, pues, pero nosotros ya nos vamos, ahí la dejamos. ¿Qué pasa? ¿Salud por cuánto? Sí, salud. Dijo bien. No, sí, estoy como hace una hora, están esperando. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Animar? Sí, ya le digo. ¿Qué me dijo? Que sí se la voy a vender. Pues mire, la verdad que de esos encuentros que hemos tenido, yo
sigo extrañándola. Sigue con lo mismo. Sigo con lo mismo, como le digo a mis señores casados. Sí, yo lo sé que estamos casados, pero no hay nada que arreglar. Pero cuénteme, ¿cómo tiene la hacienda? Hasta donde sé lo que me dijo el Ambrosito de Don Ramón, que tenía una vaca toda seca, que el terreno lo había dejado, que ya ni sacaste por la vaca no había, porque usted solo la compró y no supo que había que seguir administrando las cosas. Porque ya no tenía dinero, por eso ya no lo pude hacer. ¿Y cuánto me piensa dar así? Ya le dije, ¿y cuánto pues? Por eso a cerrar el plato venido. Precio fijo. Precio fijo. No a cerrar el negocio venido. Sí, mi amor, yo soy hombre de palabras, usted sabe. Pero mire, no sé, Diosito me iluminó un pensamiento tan bonito que a usted le va a cambiar la vida. Yo también. ¿Y sabe qué? Ya no le voy a comprar la hacienda. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Le voy a dar este dinero para que usted siga administrando la hacienda y la saque adelante para que vea lo mucho que usted significa para mí. Venga. Es que no se lo puedo aceptar, yo lo que quiero venderla. Aceptarla. No, no tiene necesidad. Se va a quedar con la hacienda. Con este dinero puede pagar gente que se la limpie, que le administre todo lo que ha ganado y va a salir adelante. Y yo me voy a encargar de ganarme su confianza y su corazón otra vez. Eso téngalo por seguro. Pero está muy difícil para eso. No, mi amor. Mientras tengamos vida y esperanza, y mientras haya esperanza podemos luchar. Y usted lo sabe. Así, no como, así como la conquisté un día, la puedo conquistar otro día, la puedo conquistar otra vez. Me puede volver y a sí, hacer lo que me hizo también. Y como dice aquella canción, y si volvieran a ser, lo daría todo otra vez, con tal de disfrutar lo dulce de tus labios. Ya basta con canción, te pega que con eso me va a conquistar. Lo haría, Dianita, en serio. Si volviera a nacer, volvería a cometer el mismo error de enamorarme de usted todita la vida. Ah, entonces hay un error. No, no es error. Uh-huh. ¿Y entonces por qué me está diciendo que hay un error? Pues, ¿ah? Así dice la canción. Entonces no me diga así a mí. No, es que usted no es error, mi amor. Bueno, para usted sí, yo lo soy porque usted dice que yo le he fallado y todo eso. Porque me ha fallado. Pero eso... Recuerde que somos seres humanos y quién nos falla en esta vida. ¿Verdad? Pero lo bueno también es aceptar lo que uno ha cometido también. Si yo lo acepto, que... Ah, sí, pero aceptó lo que me hizo, ¿ah? Algunas cosas no las hice, otras sí las hice. No, algunas cosas. Pero bueno. Algunas cosas las acepta, pero otras no, eso diga. Es que mira, me he vuelto tan buena gente que le he regalado ese dinero. Ay, y todo eso. Mire, bomboncito lindo, yo la voy a conquistar, me cueste lo que me cueste. Como que me llamo José Roberto Flores Campo y me la voy a conquistar. No importa si me toca que cortar toditas las flores de mi jardín, yo lo voy a hacer con tal de enamorarme. ¿Qué tiene jardín? Usted dice, ¿por qué ya no ha ido a visitarme donde yo vivo? Pues lo dejaron entonces. Pero mire, yo quiero que ese dinero lo que con mi jardín no vaya, busque una persona que sea de confianza, que le consiga gente para que trabaje y no vaya a malgastar el dinero. Sí, eso voy a hacer y se lo agradezco por habérmelo regalado, que no lo quería agarrar porque yo no quería vender la hacienda. Es que mire, mi amor, todo el tiempo he sido orgullosa. Quítale el orgullo a la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla. No seamos orgullosos. Uh-huh. Mucho menos con este cuerazo, su bombón que soy yo. ¿Aún lo sigo siendo o no? Fíjese que ya no. De letras aún lo soy. Y de amor yo me voy a encargar de conquistarle, y usted lo sabe. Pues lo dudo entonces. No, yo no lo dudo. Usted
¿qué cree? ¿Cómo yo voy a durar eso? Mire, aún siento química con los ojos de su mano y qué lo sabe. Así que cuídense, siga adelante para que vea que yo soy un caballero. Siga adelante con su hacienda, cuídela, cuídense, recuerde que amamos.